¿Por qué decidieron levantar el acampe y qué van a realizar? Levantamos el acampe porque el gobierno no ha dado respuesta, porque vamos a ir a retomar fuerzas a los barrios y a convocar otras organizaciones, porque bueno, nuestra intención tampoco es interrumpir el tránsito como nos han insistido muchos periodistas, y levantamos pero planteamos la continuidad del plan de lucha. Es decir, levantamos para tomar fuerzas, para salir con más fuerzas aún en la semana del 22 con el reclamo con los reclamos de las organizaciones sociales, y mañana salimos con todo, con lo que es la movilización del clasismo, de la CTA, de los sectores del triunvirato de San Cayetano, con la coordinadora sindical clasista, el SUNDA, y la Unión Ferroviaria. Vamos con todo a la Plaza de Mayo a reclamar y a repudiar el plan de guerra de Macri. Por eso también levantamos para tomar fuerzas y volver. Pero en cuanto al reclamo puntual de las organizaciones sociales, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales a unir fuerzas contra este paquete que brutalmente le mete las manos en el bolsillo a los compañeros que menos tienen, es decir, a los compañeros de los programas sociales y a los desocupados. Eduardo Belibonis, dirigente del Partido Obrero, recién escuchaban a ustedes la decisión finalmente de levantar el acampe acá en la 9 de julio después de más de 16 horas de corte en la mano que va al sur de la ciudad.